Bueno, ese internet está como lento. Pena con ustedes. Problemas de internet. Listo, regreso al internet. Discúlpenme, acá ya vamos a empezar. Falta acá. Transmitir esto y ya empezamos. Uf, qué pena con ustedes, esto tan lento. Pero pues es mejor para que quede grabado. Puedan volver a repasar. Listo. Entonces comienzo. Buenas noches, ¿cómo están? Guten Abend, wie geht es Ihnen? Bueno, qué pena con ustedes, ya les comparto la pantalla, pensé que ya la tenía. Listo, me confirman por favor. Quienes están ahí, ¿ven la pantalla? Listo. Qué pena por el inconveniente de todas las noches. Y empezamos entonces. Les recuerdo, hoy es el último repaso. Die letzte Wiederholung, el último repaso de este mes. Entonces, es el último repaso de esta semana. Esta semana vimos tres temas principalmente.
Las frases relativas, relative setze, el pretérito, das pretéritum, y los pronombres indefinidos, indefinite pronomen. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y ya recuerden, la otra semana empieza el segundo mes, entonces empezamos con ejercicio a poner en práctica todo lo que hemos aprendido con gramática. Entonces, bueno, les recuerdo. El primer tema que vimos esta semana, relative setze, las frases relativas, oraciones relativas. ¿Qué son las oraciones relativas? Son oraciones que están, por decirlo así, metidas dentro de una frase principal. Son frases que hacen parte de una frase principal, pero que no tienen la misma estructura de la frase principal. Una frase relativa tiene la estructura de una frase subordinada. Entonces, son frases subordinadas que están en medio de una frase principal. ¿Para qué se utilizan? Para darnos información extra del sujeto del que estamos haciendo referencia en la oración principal. Antes de ver los ejemplos de frases relativas, pues es importante entender que para que puedan existir las frases relativas necesitamos de algo que se llaman los pronombres relativos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Estos que están en esta tablita. Entonces, en el nominativo masculino, der, femenino, die, neutro, das, plural, die. Acusativo, den, femenino, die, neutro, das, plural, die. Se conservan en esta forma las mismas terminaciones de los artículos en nominativo y en acusativo. Luego tenemos el dativo, masculino, dem, femenino, der, neutro, dem, plural, denen. Aquí tiene la misma terminación de los artículos en singular, pero en plural el pronombre relativo cambia y es denen. Y en genitivo tenemos masculino desen, femenino deren, neutro desen y plural deren. Esto sí cambia completamente y no es para nada igual a los artículos. Entonces, estos son los pronombres relativos. Estos pronombres relativos nos indican que tenemos una frase relativa. Entonces, miremos los ejemplos para que esto nos quede más claro. Das Kind heißt Thorsten. Es kommt aus Lübeck. El niño se llama Thorsten. Él viene de Lübeck. ¿Por qué utilizamos aquí el pronombre personal es? Recordemos que das Kind, el niño, es neutro en alemán. Por eso utilizamos pronombre es en lugar de er. Es kommt aus Lübeck. El niño se llama Thorsten, él viene de Lübeck. Listo, eso es como si fueran dos frases principales. Acá todavía no tenemos la frase subordinada. Frase subordinada, tenemos la frase principal en donde está el sujeto, das Kind, y luego la segunda frase principal es información extra que estamos dando del sujeto, en este caso del niño. Cierto, la frase principal dice que se llama Thorsten, pero además de eso queremos decir que ese niño que se llama Thorsten viene de Lübeck. Entonces, para eso, en vez de decir, utilizar estas dos frases principales, utilizamos una frase relativa dentro de una frase principal. Entonces tenemos, das Kind, das aus Lübeck kommt, heißt Thorsten. El niño que viene de Lübeck se llama Thorsten. Entonces, hasta acá el sujeto. Tenemos la coma. Y después de la coma, sigue la estructura de la oración principal. Verbo en segunda posición y el complemento. Heißt Thorsten. Y en el medio de estas dos comas, tenemos la oración relativa. ¿Cómo sabemos que es la oración relativa? Tenemos en primer lugar el pronombre relativo. Y en segundo, tenemos el verbo conjugado al final. Es decir, la misma estructura de una frase subordinada, ya que, pero en vez de utilizar una conjunción, como en las frases subordinadas que conocimos en las clases pasadas, utilizamos un pronombre relativo. Eso es lo que nos indica que esta frase es relativa. ¿Relativa a quién? Al sujeto. ¿Cuál sujeto? Al sujeto de la oración principal, das Kind. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿hay preguntas?
Sí, ¿no? Listo. Eso está en nominativo, ¿cierto? Luego miramos otro ejemplo. En acusativo. Der Tisch war sehr teuer. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Entonces tenemos la primera frase principal donde aparece el sujeto. Der Tisch war sehr teuer. La mesa estuvo muy cara. Y luego la segunda frase. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Mi hombre o mi esposo, ¿cierto? En esa, pues ya les había comentado que ellos no tenían una palabra particular para esposo, entonces dicen mein Mann. Si fuera esposa, dirían meine Frau. Listo. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Y acá tenemos la segunda frase principal. Mi esposo la ha comprado la última semana. ¿Qué está haciendo referencia aquí? In, a la mesa. Recordemos que en alemán es masculino. Por eso acá el pronombre en acusativo, pronombre personal en acusativo, es masculino, es acusativo. Y es masculino. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Entonces, miremos ahora acá la frase relativa. Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer. Lo mismo. Tenemos el sujeto, después de la coma, el resto de la oración. Verbo en segunda posición, tal como está una oración principal. Y en medio de las comas, la oración subordinada. Entonces ya reemplazamos este in, que es el pronombre personal, pues lo tenemos que reemplazar por el pronombre relativo, que es den, que es el masculino del acusativo. Y luego el resto de la frase, teniendo en cuenta que como es una frase subordinada, pues los verbos van al final. ¿Y qué verbo va al final de todo? Ya lo habíamos visto. El que, si esta fuera una frase principal, como tenemos acá, iría en la segunda posición, el verbo hat. Entonces acá cambiamos el orden. Primero gekauft y luego hat. Primero gekauft y luego hat. Porque es una frase subordinada. Toda frase relativa a la vez es una frase subordinada. No al revés, ¿cierto? No, no que toda frase subordinada es una frase relativa. Sino que toda frase relativa es a su vez una frase subordinada. Listo. Miremos este otro ejemplo con el dativo. Herr Schmal hat neuerdings Geld Probleme. Señor Schmal tiene recientemente problemas de dinero. Ihm gehören mehrere Häuser. A él pertenecen varias casas. Listo, ahí están las dos. Oraciones principales. Luego miremos cómo queda con la frase relativa. Herr Schmal, dem mehrere Häuser gehören, hat neuerdings Geld Probleme. Señor Schmal, al que muchas casas pertenecen, varias casas pertenecen, perdón, tiene recientemente problemas de dinero. Lo mismo, el sujeto, continuamos acá, la oración principal, verbo en segunda posición, y en la oración relativa, el pronombre relativo. ¿Por qué dem? Porque estamos haciendo referencia aquí a esta frase im, haciendo referencia a él en dativo, ¿cierto? Pronombre personal aquí en dativo masculino. Acá cambiamos por el pronombre relativo masculino en dativo y al final el verbo, gehören. Y tenemos ahí esos tres ejemplos de frases relativas. Díganme si está claro para seguir con el siguiente tema. Ah, bueno. Recuerden que no siempre empiezan. Ah, bueno, espero, creo que hay una pregunta por acá. Listo. Recuerden que no siempre empieza la oración relativa con el pronombre relativo. En algunas ocasiones empieza con una preposición. Entonces, en oraciones, digamos, die Frau. Digamos.
Entonces, esta oración, mirémosla. Die Frau, mit der ich tanze, ist schön. La mujer con la que yo bailo es muy linda. ¿Cierto? Entonces, miren que acá no empezamos con el pronombre relativo, sino con una preposición. Porque si no tuviese esa preposición, pues no tendría sentido. Sería como la mujer, la que yo bailo, es muy linda. Entonces necesitamos de la preposición para darle sentido. No todas las frases, pero hay unas frases que requieren de la preposición para que tenga sentido. Y pues como Smith, esta preposición siempre va con dativo, pues el pronombre relativo es el dativo. Miremos, femenino, der. Listo. Claro, hasta ahí. ¿Hay preguntas? Sí, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas, entonces continúo. Luego vamos con los pronombres indefinidos. Bueno, antes de los pronombres indefinidos, recuerden que aprendimos en esa clase los pronombres personales que todavía no conocíamos. Hasta el momento solamente conocíamos los pronombres personales del nominativo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando empezamos las clases, todo lo que les enseñaba solamente era nominativo hasta que, digamos, se familiarizaran más y pudiera explicarles los otros casos de declinación. Entonces, ahora les mostraba cómo eran los pronombres personales en el acusativo, el dativo y el genitivo. Entonces, primera persona, mich, segunda persona, dich, tercera persona, perdón, sí, tercera persona, masculino, in, femenino, tercera persona, singular, sí, tercera persona, neutro, es, primera persona, plural, uns, segunda persona, plural, euch, y tercera persona, plural, sí, en el acusativo. En el dativo, primera persona singular, mía. Segunda persona singular, día. Tercera persona del singular, masculino, im. Femenino, ia. Neutro, im. Primera persona del plural, uns. Segunda persona del plural, euch. Tercera persona del plural, ihnen. Recordemos que con mayúscula es el equivalente al sí con mayúscula. Ihnen con mayúscula. Eso era el acusativo y lo que acabo de leer, el dativo. ¿Qué pasa con el genitivo? El genitivo es muy poco usual que se utilicen pronombres personales y tiene la misma forma de los posesivos. Entonces, podríamos decirlo que en genitivo no existe el pronombre personal, es un posesivo. Sin embargo, aquí los ponemos. Primera persona del singular meiner. Segunda persona del singular deiner, tercera persona masculino seiner, neutral ihrer, tercera persona del singular neutro seiner, primera persona del plural unser, segunda persona euer, tercera persona ihrer, ihrer. Igual pasa lo mismo con la mayúscula, pero pues el genitivo indica una propiedad, ¿cierto? Entonces es más usual utilizar el como acá estamos viendo, pues que realmente estos son los posesivos. Por eso está este asterisco acá. Entonces, póngale mucho cuidado, principalmente al nominativo, acusativo y el dativo, a los pronombres personales. Listo. Das indefinit pronomen, el pronombre indefinido. ¿Qué es el pronombre indefinido? Un pronombre que por lo general no nos indica particularidades como el género. Y que en algunos casos se mantiene constante independientemente de los casos de declinación. No siempre, pero en algunas veces. En algunas ocasiones, perdón. Entonces tenemos acá los pronombres indefinidos que se utilizan para personas. El primer caso es en man, que solamente se utiliza en nominativo. Jemand, alguien. Niemand, nadie.
En el acusativo, en lugar de man, utilizamos einen, que es uno. Y podemos utilizar jemand, así sin la terminación jemanden. Podríamos utilizar la terminación jemanden. Y podríamos juntar esto, irgend, que significa algo así como cualquiera, junto con jemand, que es alguien, y seguiría significando lo mismo, alguien, ¿cierto? Irgend jemand es un sinónimo de jemand. Y luego tenemos niemand, que podemos dejarlo así normalito, o en acusativo agregarle el en. Y luego en el dativo, einem, uno. Y pasa lo mismo con jemand, irgend jemand, o podemos decir jemandem o irgend jemandem, o irgend jemand. Y podemos decir niemand o niemandem. Entonces por acá tenemos un ejemplo. ¿Können Sie mir vielleicht sagen, wo man hier Marken kaufen kann? ¿Podría usted tal vez decirme dónde se pueden comprar aquí sellos? Briefmarken, sellos de cartas. Entonces acá el man es esa partícula que en español utilizan, se llama, es la partícula C. Bueno, disculpen, nuevamente les voy a compartir la pantalla. Y por favor, díganme si la ven. ¿Sí me están escuchando? Listo. Entonces les recordaba este ejemplo. Here is here jemand, fragte vorsichtig. Niemand va diambo, diegete. Hay alguien aquí, preguntó él de manera prudente. Forsichtig, forsichtig es de manera prudente, prudentemente. Fragte forsichtig. Hay alguien aquí, preguntó él de manera prudente. Niemand va diambo, diegete. Nadie fue la respuesta que él escuchó. Miren, por ejemplo, acá. Para recordar el tema que estamos viendo. Esta oración es una, ahí también hace parte la oración relativa. ¿En qué parte? Niemand war die Antwort. Todo esto es una oración. Niemand war die Antwort, la oración principal. Y luego la oración relativa. Relativa aquí a este sujeto. Ya no estamos hablando aquí de niemand, de nadie, sino de Antwort. Entonces hacemos una frase relativa al sujeto Antwort, a la respuesta. Nos referimos a ella. Utilizamos el pronombre relativo die, la respuesta, la que él escuchó. Bueno. Y acá tenemos entonces el ejemplo de estos pronombres indefinidos. Jemand, alguien. Niemand, nadie. Miremos ahora con irgendjemand. Irgendjemand muss diese Arbeit tun.
Aber niemand finde sich dazu bereit. Alguien debe hacer este trabajo, pero nadie se encuentra para él preparado. Irgendjemand, alguien, niemand, nadie, lo mismo. Y el último ejemplo. Wenn man jemanden braucht, ist niemand da. Cuando se necesita a alguien, no hay nadie ahí. Wenn man jemanden braucht, ist niemand da. No hay nadie ahí. Cuando necesita a alguien, no hay nadie ahí. Bueno, creo que estos que les menciono son pronombres indefinidos que se utilizan solamente para personas. Bueno, exceptuando man. Man se puede utilizar también para cosas. Pero jemand y niemand sí son exclusivos de personas. Luego miramos los pronombres indefinidos que son utilizados solo para cosas, perdón. Y son estos cuatro. Etwas, nichts, alles und welch. Entonces, etwas significa algo. Nichts con S al final significa nada. Alles con S al final significa todo. Entonces, se utilizan solo para cosas porque, por ejemplo, en el caso de todo, no nos referimos a algo particular, sino a una generalidad. El todo, o todo está muy bien, o bueno, a ese todo nos referimos. Miremos los ejemplos. Ah, y Belg, que significa cuál. O algún. ¿Hörst du etwas? Nein, ich höre nichts. ¿Escuchaste algo? No, no escuché. No escuché nada. Entonces acá tenemos etwas. Y luego tenemos nichts. Nada. Manche Leute wollen alles oder nichts. Algunas personas quieren todo o nada. Im Kühlschrank ist kein Käse mehr. Haben wir noch welchen? En la nevera no hay ningún queso más o no hay más queso. ¿Todavía tenemos alguno? ¿Por qué utilizamos welchen aquí y no jemanden? Porque estamos hablando del queso. Y como jemanden es restrictivo de personas, pues necesitamos otro pronombre indefinido. Este caso, Belgen. Y Belgen, dependiendo del sujeto al que nos estemos refiriendo, tiene estas terminaciones. Estas en nominativo y estas en acusativo. No se utiliza ni en dativo ni en genitivo, solo en nominativo y en acusativo. Y estas son las terminaciones. Nominativo masculino belge, femenino belge, neutral belges, plural belge, acusativo belge, femenino belge. Perdón si ahí estoy pronunciándolo mal, esa CH suena belge, belges y plural belge. No como una J, sino más pronunciado. Lo repito nuevamente porque lo estaba pronunciando mal. Belge, belge. Belges, Belge, Belgen, Belge, Belges und Belge. Tampoco es como una Che, no es como una J, es como un paso entre las dos. En este caso, en algunos casos también se pronuncia, suena de otra forma. Listo. ¿Hay preguntas sobre esto? Listo, continúo entonces. Y hay otros tipos de pronombres indefinidos que se utilizan tanto para personas como para cosas. Es el caso de Ale, que tiene terminaciones. Recuerden que arriba les había dicho de uno que termina en S, como este, que se utiliza para todo como una generalidad. Este sí es más referido como a todo, todos los hombres, todas las. Bueno, se puede particularizar. Que sea referido a todos, se puede. Referir a un género en particular, a un caso de declinación en particular, puede ser en plural o en singular. Todo o todos o toda o todas. Bueno, recordemos que en plural el género no existe.
Listo. Entonces aquí están las terminaciones. Creo que ya las han anotado, no voy a repetirlo. Miremos este ejemplo. Unsere Gäste haben alles aufgegessen. Nuestros invitados han comido todo. Alles. Unser Vorgesetzter ist mit allem unzufrieden. Nuestro superior está insatisfecho con todo. Listo. Ese es el caso de alle. Luego tenemos el caso de einige, que también tiene estas terminaciones dependiendo del caso de declinación y dependiendo de el género y el plural, ¿cierto? Significa alguno. Von den Geschäftspraktiken dieser Firma hat man schon so einiges gehört. De las prácticas laborales de esta empresa se ha algo escuchado. Se ha escuchado algo. Ya se ha escuchado algo. Einiges. Es alguno, pero en este caso cuando, pues, también se podría traducir como algo. Listo, luego tenemos pronombre indefinido, jeda, que significa cada. ¿Qué pasa con este? Bueno, tiene las mismas terminaciones. Para más, digamos, tiene distintas terminaciones, perdón, dependiendo del caso de declinación y dependiendo de los géneros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en plural? En el plural, no es posible hablar como en un plural que sea equivalente a cada. No existe. Entonces, el plural es todos o todo. Entonces, cada singular, todo plural. Y por eso, pues van a ver que aquí no existe como una forma plural de yeda, sino que se pone ale. Y también cambia el plural de acuerdo a los casos de declinación. Listo. Manche significa también como alguno o algunos. O cualquier también puede significar. Y tenemos lo mismo. Este sí tiene estas terminaciones. Cambia igual de acuerdo a los casos de declinación, a los géneros y al plural. Y a diferencia de yedes, sí tiene un plural. Y por último tenemos este pronombre indefinido que es muy particular, que es el merere, que solamente se utiliza en plural, que cambia de acuerdo a los casos de declinación. ¿Qué significa varios? Merere, nominativo. Merere, acusativo. Mereren, dativo. Merere, genitivo. Genitivo. Listo. Y ese fue el tema, el segundo tema que vimos, los pronombres indefinidos. ¿Pregunta sobre este tema para pasar al pretérito, que fue el tema de ayer? Listo. No hay preguntas. Luisa dice keine Fragen. Bueno, entonces continúo con el siguiente tema, que es el. Ah, bueno, creo que sí hay una pregunta por aquí. Ah, bueno, no, a mí dice que no. Entonces continúo. Bueno, esto ya lo vimos, qué pena abrir el documento que no era. Das pretérito. Entonces, el pretérito, les decía, en el pasado, en alemán, igual que en español, hay principalmente dos formas, el perfecto y el pretérito. El perfecto ya lo habíamos visto, era como cuando decíamos, ich habe gegessen, he comido, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo por acá. Ich gegessen. Ich habe gegessen, he comido.
Y qué pena, perdón el ruido, están por acá en la casa haciendo bulla, no colaboran, pero listo. Listo. Ich habe gegessen, he comido. En ese ejemplo necesitábamos un verbo auxiliar y un verbo conjugado en participios by. En el pretérito no necesitamos de ningún verbo auxiliar. Entonces, en español, por ejemplo, decimos he comido. Ese sería el perfecto. El pretérito sería simplemente comí. Ese sería el pretérito. No requiere de un verbo auxiliar. Sin embargo, tiene ciertas particularidades el pretérito. ¿Qué pasa con el pretérito? Hay una forma para los verbos regulares y otra forma para verbos irregulares. Conjugar para poder conjugar el pretérito, necesitamos primero. Listo, Guten Abend. Disculpen nuevamente, regreso por acá. Voy a compartir la pantalla. Espero que me confirmen si se está viendo en pantalla la tablita que les estoy mostrando. ¿Me están escuchando bien? Listo, disculpen nuevamente por el ruido de fondo. Entonces les contaba, el verbo irregular. Necesita primero que a la raíz o al tronco del verbo pongamos una terminación. La terminación del pretérito. Entonces, en la primera persona termina en T, segunda persona del singular termina en test, tercera persona del singular termina en T, primera persona del plural termina en ten, segunda persona del plural termina en tet. Tercera persona del plural termina en ten. Entonces tenemos, por ejemplo, en el verbo learn, el tronco es learn. Entonces, para que quede en pretérito, le ponemos al tronco la terminación ich lernte, yo aprendí. Miremos el ejemplo. Damals lernte ich in Berlin Deutsch. O en el segundo ejemplo, con la segunda persona del singular, du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Tú conociste muchas personas en las vacaciones de esquí. El tercer ejemplo. Der Junge lernte auf der Schule Französisch. El joven aprendió en la escuela francés. La tercera persona del plural, perdón, primera persona del plural. Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Aprendimos en África una cantidad, un montón, un poco. Sobre lo salvaje, wildnis es como la vida salvaje, la naturaleza, wildnis, como la palabra en inglés wildness, parecida. Luego en la segunda persona del plural, miremos este ejemplo, learned ida Spanish, aprendiste, perdón, aprendisteis español, siendo referencia a la segunda persona del plural, al vosotros. Y luego tenemos la tercera persona del plural, sie lernten viel für das Leben. Ellos aprendieron mucho para la vida. Entonces, ¿cuál es digamos, la clave para los verbos regulares en el pretérito? Tenemos el tronco del verbo, learn, y luego le aplicamos una terminación que es la que está en esta tablita.
Listo. Aquí está. Qué pena, disculpen ahí el ruido de fondo. Listo. Eso es con los verbos regulares. ¿Hay alguna pregunta sobre los verbos regulares, el pretérito? ¿Sí? ¿No? Listo, ¿qué pasa? Hay unas particularidades con esto que les acabo de decir. Y es que hay algunos verbos que a esa terminación que les mostré tienen que agregarle antes una E. ¿Cuáles son esos verbos? Los verbos que cuando tomamos solamente su raíz terminan en T, en D, en M o en N. Esos verbos, como el verbo arbeiten, si le quitamos el EN, es decir, si dejamos solamente su tronco, termina en T. Entonces tendríamos que agregarle una E a esa terminación. Entonces miremos el ejemplo. Damals arbeitete ich in Berlin. Entonces trabajé yo en Berlín. Es el ejemplo. Ahora con el verbo heiraten, casarse. También como termina en T, el tronco del verbo. Entonces hay que agregarle una E. Entonces miremos el ejemplo. Wie alt warst du, als du heiratetest, perdón. Wie alt warst du, als du heiratetest. ¿Qué tan viejo eras o qué edad tenías cuando te casaste? O el verbo admen, que termina en M. La raíz. Entonces hay que agregarle una E. Der Schwerverletzte atmete nur noch sehr schwach. El herido de gravedad respiró solo o todavía muy débil. De manera muy débil. Entonces el herido de gravedad respiró todavía de manera muy débil. Listo. Entonces son esos verbos que terminan, cuando tomamos su raíz, terminan en T, o en D, o en M, o en N, como los verbos warten, beobachten, atmen, heiraten, arbeiten, o antworten. Arbeiten, trabajar, heiraten, casarse, atmen, respirar, beobachten, vigilar, warten, esperar, antworten, responder. Esos verbos se les agrega una E antes de esa terminación, que ya habíamos visto. Y esa es la particularidad. ¿Qué pasa con esto que está aquí entre paréntesis? Esto que está aquí entre paréntesis quiere decir que hay verbos que terminan en LN o en RN. Esos verbos no aplica esta particularidad. Es decir, para ellos la terminación, si son regulares, tal como habíamos visto antes, sin agregarle la E. Sí, el significado de los plurales. Bueno, no sé a qué te refieres con los plurales porque solamente estaba leyendo los verbos. Entonces voy a leer nuevamente el. Ah, desde vir, sí, exacto. Terceras las. Entonces, beobachten significa vigilar. Warten significa esperar. Antworten significa responder. Entonces, este ejemplo, leámoslo por ejemplo. Wir beobachteten den Fremden schon sehr lange. Vigilábamos a los extranjeros mucho tiempo. O ya mucho tiempo. O vigilamos a los extranjeros ya mucho tiempo. Vigilábamos, perdón, porque verdad que es pretérito. Vigilábamos a los extranjeros ya mucho tiempo. Listo. Entonces repito: arbeiten, trabajar, heiraten, casarse. Atmen, respirar. Beobachten, vigilar. Warten, esperar. Antworten, responder. Entonces son verbos que, cuando tomamos solamente su tronco, terminan en T, en M, en D o en N. Esos verbos, ¿qué pasa con esos verbos? Les agregamos una E, además de la terminación, para los verbos regulares que ya habíamos visto.
Obviamente, si son verbos regulares, se aplica esto. Si no son verbos regulares, pues tendríamos que mirar cómo es su terminación. ¿Qué pasaba con lo que les decía que estaba entre paréntesis? Verbos como este, examen, que significa juntar, termina en EL, en LN, perdón. Ahí no aplica esta regla. Es decir, no tenemos que agregarle una ET. Simplemente tomamos el tronco, SAML, y le agregamos el resto. SAML T, SAML test. Listo. ¿Preguntas? ¿Habéis de fragment? Listo. ¿Qué tenemos aquí? Verbos irregulares que son muy importantes. Bueno, a mi pregunta que si puedo pronunciar de nuevo. Bueno, no sé, ¿qué es lo que quieres que pronuncie nuevamente? Ah, ya. Beobachten. Beobachten significa vigilar. Wir beobachteten den Fremden schon sehr lange. Nosotros vigilamos a los extranjeros mucho tiempo. Sehr lange es como muy largo. Eso es lo que significa. Beobachten. Listo. ¿Repito algo más o ya continúo? Listo. Entonces acá. Estos verbos que están acá. Son verbos irregulares, son muy importantes y por eso se los voy a mostrar a continuación. El verbo sein, el pretérito es waren. Verbo haben, pretérito hatten, werden, wurden, wissen, bus. Ah, bueno, voy a repetir qué significa nuevamente. Sein es ser o estar. Waren. Haben, tener, hatten. Werden, llegar a ser, wurden, pretérito. Wissen, saber, wussten, pretérito. Denken. Pensar, pretérito dachten, gehen, ir, pretérito gingen, fahren, conducir, pretérito fuhren, bringen, traer, pretérito brachten, lassen, dejar, pretérito ließen. Bueno, ¿por qué aparece acá nomás estas cuatro personas, aunque pues son seis las personas, ¿cierto? Tres del singular y tres del plural. Porque recordemos que la primera persona del singular se conjuga de la misma forma que la tercera persona del singular. Y de la misma forma, la primera persona del plural se conjuga de la misma forma que la tercera persona del plural. Entonces tenemos que ich se conjuga, o sea, cuando tengamos estos pronombres, el verbo va a ser el mismo. Ich, er, sie, es, war. Du warst. Wir waren. Ihr wart. Con el verbo ser. Con el verbo hatten. Ich hatte, du hattest, wir hatten, ihr hattet. Con el verbo werden, ich wurde, du wurdest, wir wurden, ihr wurdet. Con el busten, ich buste, du bustest, wir busten, ihr bustet. Con el verbo dachten, ich dachte, du dachtest, wir dachten, ihr dachtet. Luego con gingen, ich ging. Du gingst, wir gingen, ihr gingt. Con fuhren, ich fuhr, du fuhrst, wir fuhren, ihr fuhrt. Con brachten, ich brachte, du brachtest, wir brachten, ihr brachtet. Y con ließen, ich ließ, du ließt, wir ließen, ihr ließt. Esos son verbos irregulares muy importantes y ahí les acabo de leer cómo es su conjugación en pretérito. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Pues como son irregulares, lo único que tenemos que hacer es aprendérnoslos de memoria y su conjugación. Y no tenemos de otra. Pero miren que por lo general tiene las mismas terminaciones. Lo que cambia es que su forma inicial es bastante diferente de cómo es el verbo en infinitivo en presente. ¿Qué pasa? También los verbos modales pueden ir
en pretérito. Pero los verbos modales, como ya habíamos visto, son verbos que siempre van acompañados de otro verbo para que tengan sentido. Es decir, en una oración, si encontramos un verbo modal, tenemos que encontrar, además del verbo modal, otro verbo. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? En esa oración, tendríamos que el que iría en pretérito es el verbo modal y el otro verbo no iría en pretérito, iría en presente simple en infinitivo. Entonces tendríamos un verbo en pretérito, que es el verbo modal, y el otro verbo no cambia. Es el verbo en presente simple en infinitivo. Entonces, ¿cómo son los verbos en pretérito? Los verbos infinitivos. Dürfen, permitir, sería el pretérito dürften. Können, poder, sería konnten, el pretérito. Mögen, mochten, pretérito. Möchten, sería wollten. Müssen, sería mussten, sollen, sollten, wollen, wollten. Bueno, repito qué significa dürfen, más bien en pretérito. Bueno, acá leo primero esto, ¿qué significan? Dürfen, permitir, können, poder, mögen, querer, gustar de algo, möchten, querer, müssen, deber, sollen, también significa deber, pero sollen es como una sugerencia, no es tan radical como el müssen. Wollen es querer. Listo. Y aquí está la forma en la que se conjugan. Les decía que había una particularidad con el verbo möchten. Cuando pasa el pretérito, el verbo möchten, cambia y se convierte en otro verbo. Se convierte en el verbo wollen. Entonces, möchten en pretérito es exactamente el mismo verbo wollen, querer. Lo que en presente tiene ciertos matices, hay unas diferencias entre möchten y wollen, cuando hablamos de eso en pretérito, desaparece cualquier diferencia y se convierten en exactamente el mismo verbo. Es algo que nos parece muy raro, pero pues que simplemente tenemos que saberlo. Y esta es la forma en la que se conjugan. Ahí está el tablerito, los voy a repetir. Ich durfte, du durftest, wir durften, ihr durftet. Ich konnte, du konntest, wir konnten, ihr konntet. Ich möchte, perdón, ich mochte, du mochtest, wir mochten, ihr mochtet. Ich wollte, du wolltest, wir wollten, ihr wolltet. Ich musste, du musstest, wir mussten, ihr musstet. Ich sollte, du solltest, wir sollten, ihr solltet. Ich wollte, du wolltest, wir wollten, ihr wolltet. Listo, eso pasa con los verbos modales cuando están en pretérito. Miremos un ejemplo nomás. Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. Los niños se les permitió ayer en la tarde con sus amigos ir al cine. Entonces aquí miren que el verbo ir sigue igual en presente, nos pasa lo mismo en español. Y el que cambia, el que ponemos en pretérito, es el verbo modal, dürften, permitir. Entonces, die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. A los niños se les permitió ayer en la tarde con sus amigos al cine ir. O se les permitió ir con sus amigos ayer ir al cine. Miremos otro ejemplo. Die Arbeiter könnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten. Die Arbeiter konnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten. Los trabajadores pudieron, debido al mal clima, no trabajar. Listo. ¿Preguntas? ¿Haben Sie Fragen? ¿Daruba sobre esto? ¿Ya o nein? ¿Sí o no? Nein, gut. Listo. Esto fue nuestro repaso de hoy. No sé si tengan preguntas de otro tema que hayamos visto. Les recuerdo nuevamente, la otra semana empezamos ya con ejercicios como tal de toda la gramática que hemos visto. Entonces, obviamente desde la otra semana vamos a practicar todo lo que hemos visto y nuevamente vamos a aprender para lo que tal vez algunos hayan olvidado. Entonces es como un repaso.
Así que, bueno, muchas gracias por seguir hasta acá. Vuelvan a invitar a los compañeros que se han ido, porque creo que hay más poquitos hoy. Y un bonito fin de semana. Bis Montag, hasta el lunes. Auf Wiedersehen. Tschüss. Voy a dejar de grabar en Facebook y listo.